programa favorito. Pues bienvenidos con Emilio, Joaquín y claro que sí, la dama de honor, Alejandra Miola. Así es, por ejemplo, ya. Por cierto, buenos días. A ver, dígame usted, mi señora Miola. Dígame. Le digo. ¿Cuál es, por favor, señorita Miola? Dígame, por favor, el clima de hoy. Pues lluvioso. Sí, pues está lluvioso, pues pero no, lo que nos impide, se pregunta, no nos impide para estar aquí, claro que sí, con ustedes. Previamente, seguramente ya sabían que íbamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque nos enviaron unos retos, unas preguntas, unas cosillas muy interesantes, las cuales vamos hoy a hacer. ¿Qué tenemos en primer lugar? A realizar. Pues son unas dinámicas bastante divertidas. Así que... El compañero Emilio nos va a hacer el honor de leernos las instrucciones. Claro que sí, de la primera. La primera es reto hashtag chocolate Oreo. Claro que sí, porque la verdad es que sí, los tres amamos Oreo. Eso no es broma. Sí. Oh, sí. Entonces voy a leerles rápidamente las instrucciones. Primera, vamos a jugar a chocolate Oreo presenta momentos para comerse un Oreo. Y en segundo lugar, bueno, cuando alguien pierda el castigo es que nos cuenten una experiencia divertida de la serie, ¿vale? ¡Vaya! Nuestra compañera Ale nos espera. ¡Qué hambre hace! ¡Qué hambre hace, señores! Perfectamente, vamos a empezar. Lo pueden probar, les invito. Vamos a empezar, entonces, esto dice así. Si no pueden, síganme el ritmo. Esto se trata de... ritmo. ¿Vale? Ok. Muy bien, a ver. Chocolate Oreo presenta momentos para comerse un Oreo. Por ejemplo... Antes de dormir. Al bailar. En un live. Viendo una serie. En un postre. Viendo y el final de Juntos el Corazón con el Sergio Boca. Cuando estás actuando. Viendo una película. En el baño. En la escuela. En un parque. En todos lados. En el coche. Viajando. ¡Felices! Okay. Les voy a contar una experiencia muy divertida y pasó hace pocos días porque terminamos justo de grabar el último capítulo. Tenemos tres muchachitos que tienen aproximadamente entre 1 y 3 años. Y la verdad es que se ponen bien intensos. Entonces no podemos grabar porque de pronto están gritando por acá, gritando por allá, están así. Les damos todo de comer, les damos leche, les damos así agua, todo, nada. No, esto no es broma. Lo único que paró que los tres muchachos se sentaran en el piso y no hicieran nada fue poniéndoles galletas Oreo. Sí. No es broma. Así, galletas Oreo. Y lo único que hacían era agarrarla, separarla. Sí, pues, no, se nos fue medio patrocinador. Se nos fue en los bebés, pero se calmaron. Yo creo que fue una experiencia muy divertida. Sí, fue divertida. Por el hecho de que pudimos grabar y terminar la serie. Literal. ¡Vamos a la segunda! Ok, vamos, mi querida Ale, por favor, explícanos y cántala así, con tu ronco pecho. ¿Qué es lo que viene? No, la voy a cantar. ¿Pero por qué no la quieres cantar? Cántala. Se llama hashtag Halls Experts. Tomen la tómbola, que es esta que está aquí, que tienen enfrente, y contesten la mayor cantidad de preguntas y retos posibles. Sí, señor, muy bien. Va, tú primero. Ok, yo primero, no, primero las damas, por favor. Dice. Dice Denise Reyes, bailar o cantar la primera canción que se te venga a la mente. Que me muero por besarte la boca, mamá. Tú tienes que bailar, mamá. Eso sí. Volverla a probar. Porque bailas. Les voy a contar una historia. ¿Por qué? Porque. Una historia. Una historia. Alejandra Miller nos tiene hasta acá de esa canción por el hecho de que no bien deja pegostiosa. De cantar. Pero no deja de cantar. O sea, no deja de cantar. Pero o sea, es no. Que... es que pues es muy pegostiosa. Está bien bonita, me pone de buenas. No, pues ya vi. No, pues menos sí. Mal. Les estoy compartiendo las buenas. Claro, ¿no? Las buenas. Las buenas. Muy bien, perfecto. Voy yo. Dice Andrea Loera. Hi. Hashtag Halls Experts. ¿Cuándo habrá colaboración musical entre los tres? Oh my god. Pues cuando. ¿Cuándo? Pues a ver qué me dice. Me habían contado que chance. El 15 de agosto Ale se echaba una canción con nosotros en el teatro, pero no sé. Chance. Es mucho de que ustedes le digan en sus redes sociales y que se lance, ¿no? Porque podría haber solamente. Y en vivo. Ustedes deciden. Y aquí su cara de felicidad. Aquí la tienen. Para que la vea. Muy aquí bien. Está. No sé, pues cuando se presente, ¿verdad? Disponible, ¿verdad? Cuando sí, ustedes sí. Lo quieran. Ok, muy bien, a ver, vas. Voy yo.
DJ. A ver. Fernanda Aguilar. Hola. Buenos días. Buenas. Hashtag Holzexperts dice, ¿qué se siente terminar un proyecto que, que estaba enfocado a una visión nueva en el mundo de la televisión? Well. Yo creo que... ¿Ya en serio? ¿De acuerdo? ¿Ya en serio? Señora. Sí, es difícil de explicar tantas cosas que ahora era tanto el hambre que uno como persona de su forma de pensar diciendo que ahora juntarse con un equipo artísticamente y sacarlo al aire con un mensaje que no era nada fácil, y ahora que la gente lo ha tomado en serio, o sea, lo ha tomado más en serio que antes y que ha compartido el mensaje a través de ustedes, es una bendición de Dios. Es una bendición y es una alegría de verdad tan inmensa. La verdad que yo me siento feliz porque ahora la gente ya lo está tomando en serio y que la gente ya está compartiendo ese mensaje que nosotros, a través de estas historias, como fue Mi Marido Tiene Más Familia, como fue Juntos al Corazón Nunca Se Equivoca, ya está expandiéndose y ya... No, y es increíble también ver que el proyecto no murió, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o sea, siguió Juntos al Corazón Nunca Se Equivoca, siguió la serie, se crearon nuevos, o sea, llegaron nuevos personajes, llegaron nuevas historias, la gente todavía las aceptó más, las quiso más. Y aparte, la verdad es que estamos muy felices porque fuera de que ustedes nos ven ahora, por ejemplo, con Oreo, con Trident, con Halls, estamos muy felices, por ejemplo, de que estas marcas estén con nosotros porque son cosas que nosotros disfrutamos, que se ve que, o sea, por pantalla se ve que nosotros las disfrutamos al comerlas, al ingerirlas. Uh-huh. Y que aparte sí queremos realmente, o sea, nos gusta el hecho de que estemos haciendo todo esto. Y aparte de que no murió, lo que ayer vimos en el teatro, lo que hemos estado viendo es que no ha muerto y que sigue el movimiento y sigue la idea y ha crecido. Entonces estamos muy felices. Y aparte muy felices de tener personas nuevas como la Mr. Ale y Mr. Nico en la novela. Entonces, pues muy felices, la verdad. Mrs. Ale y Mr. Nico. Mrs. Ale. Mrs. Ale Miola. Miola. Yes. Ya terminamos la ronda, ¿no? Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Ok. Mr. Huax. Ah, no, otra ronda. Seguido. Otra ronda. Okay. Muy bien, dice. Nos informa Joaquín que seguimos. Actitud fresca. Vamos con otra. Okay. Sí, ¿no? Sí. Vianey Lemus, los reto a hacer videos oficiales de sus canciones. Ah, pues sí. ¡Pum! Sí, no, deberíamos ¡pum! Hacer videos oficiales. ¡Pum! 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 Sí, la verdad sí tienes mucha razón. ¿Sigo? Sí, seguimos. Sí. O sea, no lo vamos a hacer ahorita porque... Así está. Fabiola Galicia, pues que donen cada uno 5 prendas de las que son sus favoritas a personas que las necesiten. De hecho, sí. Sí. Sí hemos estado... Ya lo escucharon. No, en serio, sí hemos estado... Sí, una así de cada uno. Sí, estamos, sí, podemos donarla. Órale, va. Perfecto, pues las donamos. Por eso, pero digan qué. Ah, yo puedo donar un paliacate o yo puedo donar, por ejemplo, o sea, un paliacate porque representa mucho al personaje y pues aparte algo que realmente sea duradero y sirva. Ya. Y una playera. Y una playera. Del personaje. Ale. Yo un vestido que estaba bien padrísimo, porque sí estaba bien padrísimo, que pues es muy de Carlota y aparte estuvo en la pelea. Ah, ¿el de vampiro? No. Todos me lo veían y me decían, es que parecía vampira. Más barato los shorts. La pulsera. Yo es un collar, es un accesorio esta vez. Es un collar y además es otra playera que también es muy linda y es roja, con florecitas. Está cool. Bueno, esas van las donaciones. Muy bien. Y por último, Joaquín. Oye. Dije. Ok. Actitud fresca. Hashtag actitud fresca. Try it. Muy bien. Instrucciones. Venga. Ahora. Instrucción número 1. Reto hashtag actitud fresca de Trident. Ok, mira. Tomen los papelitos que tienen el frente e imiten el personaje indicado. Ok, los que ya no están en la ¿cómo se llamaba esta cosa? Tómbola. De la tómbola. Tómbola. La tómbola. La tómbola. Ahora vamos con estos papelitos. Okay. No se me confundan. No se me confundan, ¿ok? Muy bien. Venga, Juax. ¿Qué dice? ¡Ah, santo Jesús! Vas. O sea, ¿por qué a mí me tiene que... Pero dígalo. ¿A quién tienes que imitar, papá? ¿A quién? Imita a Niurka. ¡Excelente! A ver, dale. Yo la veo, o sea, esta mañana estuvo no bien sé, imitable. A ver, esta mañana necesito porque, imitable. Por favor, necesito a la... Estuvo imitable. Así lo ¿imitable? Imitable. Ah, yo imitable. Necesito, por favor, que me den clases de acentuación cubana.
Dale, dale. Si dale. No me sale, les ofrezco una disculpa. Dale, tú, dale, tú, dale, hazle. Pues que lo haga ya, si ya. Pues que lo haga ya, si ya se tardó. O sea, no se dice. ¡Se hace! ¿Entendiste? Muy bien. En la intensidad le doy un 10. Y casi me golpea. No, no. En acento estoy. En la intensidad. Ya, en quiebra. Solo, es que. Es a que, ver, ahora sí. Ahora sí. Es que. O sea, hay un incremento en la. Exacto. Entonces, primero es. Vista penetrante. Se están riendo, no es de risa, yo lo veo diario. Vista penetrante. No puedes. No puedes saber lo que va a pasar. ¡La única! ¡Escucha bien! ¡Que lo sabe soy yo! ¡Pinga! Cortan y es así de. Gracias, chico, por venir. En serio, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, en serio. Yo los agradezco. ¡Ah! ¡Aquí hay violencia, señores! Ya, no. He terminado. He terminado. Ah. Ahora vas. Ah, no, tú ya lo hiciste. Dale, vas punto. Tú. ¿Qué es así? Ve las entrevistas, no es broma. Evita a Pancho López. No manches. Pues no manches. Ah, no manches, Timo. Sí, aquí está. Aquí está tu papá. Yo siempre voy a estar para ti cuando me necesites. Sí, me salió, sí me salió. ¿No? A ver, dale. Era lo horrible. Ah, no manches, otra vez. Vas. Ok, voy yo. ¿Qué? Muy bien. Ah, chale. ¿Quién? Está Chabelo. Ah, qué bueno, mira más. No, qué horrible. Es que yo no sé hacer voces. Es como oh, ok. A ver. ¿A quién sí lo sabe hacer? Espérate. Ahí te va. Es como. ¿Qué onda, cuate? No, es que yo no sé hacer. Ve, Joaquín lo sabe hacer. ¿Qué huele, cuate? Ah, venga, venga. Traigo el chicle, discúlpenme. Es como. Hola, cuates. ¿Cómo están? Y eso me lo enseñó Arad, por cierto. ¿Qué huele? Ah, Dios, por favor. Venga, se haga. Les juro que sí. ¿Qué me lo cuates? ¿Cómo que se me sale? Mejor no, es Stitch. Mejor es Stitch. Ah. Stitch. Stitch. Le gusta. Le gusta Orlor. Le gusta. ¿Por qué no le hacen que te quede? Ay, mi amor. Ay, sí le sale. Gran talento. Eso es. Una ronda más. A ver, una ronda más. Tú ni hiciste a Chabelo. Voy yo, ¿no? No, pero yo sé, nunca nos lo campechamos. Ah, imita a Carmen Salinas. No, no, date tú, date tú. No, porque tú eres a Chabelo. No, pero tengo que sacarlo yo. Sí, le toca, Juan. A ver, le toca, Juan. ¿Por qué lo aventaste? ¿Qué dice? No, es que están muy cañones, se pasaron. A ver, a ver, ¿qué? Imita a Thalía. ¡No! Ay, está bien fácil. Sí, no más, está bien fácil. Mírala, mírala. Pero te hace chiquito, chiquito. ¿Cómo era? A ver. ¿Me oye? ¿Me escucha? Pero tienes que cantar. ¿Me oye? ¿Me escucha? ¿Me siente? Es el hijo de Talía. Es el hijo de Talía. Muy bien, vas al... Pero no. Imita a tus dos compañeros. ¡Tómala! ¡Qué pedo! Bueno, a ver. ¿Pero en qué situación? Ok. Drama Joaquín total. Enojado. Ah. Joaquín enojado. Joaquín enojado. Nunca he visto a Joaquín enojado. No, en drama. No Joaquín sé. En drama y yo. No sé. Algo interesante que haga. A él cantando y a él en diva. Yo cantando, es que yo no sé cómo canto. No, abre las piernas. ¿Cómo que aquí? Es por ti. ¿Qué me? Canto es por ti. Si escribo canciones de amor es por ti. Y abre así las piernas. A ver, el pasito, el pasito. Oso, el pasito, el pasito. El pasito, échatela. Pero abres mucho las piernas y es como así. Pues, ¿qué? ¿Y Joaco? Luego, luego la criticancia. ¿Joaco en qué? ¿Cómo era? En drama, en diva. Ah, sí. Este sándwich tiene aceite de oliva. Y yo estoy tomando un tratamiento y no puedo comer aceite de oliva. No, no, no.
¡Sí lo hace! ¡Sí lo hace! ¡No se hace! ¡Sí lo hace! ¡Me voy a llenar de granos! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no! ¡Rifada, rifada! ¡Te traigo en tus granos! ¡Rifada, sí! ¡Sí! ¡Me vas! ¡Me vas! ¿Otra ronda? ¡Ya no hay! ¡Qué lástima! ¡No, cómo no! ¡No! ¡Ah, está bien fácil! ¡Imita a Maluma! ¡Ah! ¡Y se tocó el mejor! Es que en un Insta Story lo puedo imitar porque siempre es como de... Habla como Pablo. ¿Qué pasó, parce? ¿Cómo está toda mi gente? A toda la gente de México, los quiero, de verdad, los quiero. No puedo creer todo el amor que me han dado. Todo lo que pasó en el concierto. ¡Wow! Es mágico. Es mágico. Muchísimas gracias. Wow. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Mala mía. Hey. Aquí es donde están los derechos de la autor. Muy bien. Ok. Pues ya ha terminado la... Ah, sí, me divertí mucho, la verdad. Damas y caballeros, nos vemos la próxima. Y gracias por compartir este bello programa. Muchísimas gracias. Íntimo. Gracias por mandar sus preguntas. Antes de nada... Queremos decirles dos cositas rápidas. Una, estamos muy felices porque hoy es el final de la serie a las 8:30. Toda la gente que nos está viendo, no se olviden verla. Neta, son parte del final de la serie por el hecho de que fueron con nosotros al concierto, estuvieron ahí para que vean todo lo que se hizo. Se hicieron escenas al momento en el que estábamos grabando nuevas que nuestro productor metió. O sea, fueron cosas muy repentinas las que se hicieron ahí. Entonces yo creo que estaría increíble que viéramos algo de lo que se hizo a las 8:30. No se lo pueden perder. Tenemos una cita. Ya saben, ya les dimos muchas opciones para comer Oreo. Exactamente. Antes de ver la serie. Para consumir Trident y también Hulk. Y pues muchas gracias por mandar sus preguntas. Valen mil. Gracias por sus comentarios bien padres. Y les mandamos un beso. Carlota se compromete a cantar el 15 de agosto. Se compromete. Ya está dicho. Ah. Estás delante de cámara. El capítulo. Ah, wow. Claro. El capítulo. Sí, es cierto, confía. Ah, sí, es cierto. Lo tienen que ver. ¿Y Juaco? Juaco con su... Juaco tiene que practicar más a Talía. Para que haga más a Talía, sí. Me comprometo, Talía. De verdad. Después, si no me acuerdo, pues no pasó, así que nada, esto pasó. Pues muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Un beso tronado en la frente. Les beso tronado en la frente y en la mejilla, por favor. Sí. Nos amamos. 8:30 de la noche. Hoy. Hoy. Bye.